Hello, there's students and parents. Welcome to my fourth video on my fourth virtual classroom for fifth grade. Before to start the English class, you're going to need some materials. First, your student book Cool Kids 5. Second, your pink notebook and your pencil cases. Okay, students, the topic for today is you did what? Open your notebook. Esta es la clase de hoy día, ¿ok? Vamos a abrir el cuaderno y vamos a apuntar un poquito de lo que voy a explicar acá. ¿Cuál es el propósito de la clase de hoy? Es aprender a escribir oraciones con lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Para esto vamos a aprender cuatro palabras, ¿ok? Everybody pay attention, hate, ¿ok? Hate, que significa algo que no queremos, que odiamos, que no nos gusta para nada, ¿ok? Don't like, que significa que no nos gusta. Like, que significa algo que sí nos gusta. Y por último tenemos love, que significa que nos gusta demasiado, que amamos demasiado, ¿ok? Let's continue with your book. Open your book, page number 12, activity number 1. Ok, mark checking your information. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Vamos a poner un checking en la información en el cuadro que ven acá, pero con su propia información, ok. Para eso también, acá dice mark two friends answering different colors, pero eso va a ser libre en casita, ok. Entonces, yo lo puse acá de ejemplo. Acá tenemos eating vegetables, comer verduras, using the computer, usar la computadora, playing video games, jugar juegos de video, reading books, leer libros, riding bikes, montar, manejar bicicletas, going sightseeing, hacer turismo, ¿ok? Entonces, para esto, yo puse mi propia información. Por ejemplo, tenemos acá hate, don't like, and love. Eating vegetables. En mi información tengo que yo amo, adoro demasiado comer verduras, ¿ok? Si de repente a ustedes no les gusta para nada comer verduras, pueden ponerlo un checking en hate o en don't like, ¿ok? Using computer. Me gusta usar la computadora, claro, pero no mucho, porque también estar mucho tiempo en la computadora nos puede malograr nuestra vista, ¿ok? Playing computer games. No me gusta para nada jugar juegos de video, para nada. Entonces, reading books. Por lo general, en mis ratos libres, me gusta leer los libros. Riding bike, igual, me gusta. Going sightseeing. Entonces, esto, ir de turismo, me encanta conocer diferentes lugares y más que todo de acá, de mi adorado Perú, ¿ok? Let's continue with the activity number 2. Make a free time activity brochure. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un folleto de una actividad que haces en tu tiempo libre.
Tenemos acá, you need all magazine, color paper, color pencil or markers. Tienes que tener revistas antiguas, papeles de colores, lápices de colores o marcadores, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? One, choose a free time activity you like. Van a escoger una actividad de tiempo libre que les gusta hacer. Two, use the magazine to cut out pictures related to your activity, ¿ok? Vamos a usar una revista para cortar las imágenes que se relacionan con la actividad que te gusta hacer. 3. In your notebook, answer this question to plan the text of your brochure. What do you need in order to do this activity? Who can participate? Where can you do it? When is the best time to do it? En su cuaderno van a responder algunas preguntas para planear, para hacer el texto de su folleto, ¿ok? Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué necesitas para hacer en esta actividad? ¿Quién puede participar? ¿Dónde lo puedes hacer? ¿Cuál es el mejor tiempo para hacerlo? ¿Ok? 4. Glue the cutouts onto the paper and add the text you prepared. Vamos a poner la goma en las imágenes que hemos cortado y vamos a pegar en el folleto del texto y agregar el texto que tú has preparado, ¿ok? 5. Decorate your brochure. Vamos a decorar el folleto. 6. Tell your classmates about your free time activity. En este caso, como no tenemos clases en la escuela, vamos con ayuda de nuestros padres, nosotros les vamos a decir en forma oral cómo está el texto, ¿ok? Acá al costado tenemos más o menos el folleto, dice skateboarding, ¿ok? De la actividad de tiempo libre que se ha preparado. Acá tenemos algunas imágenes. Y acá un pequeño texto, ¿ok? No es necesario que hagan un texto muy largo. Dice, you need a skateboard, a helmet, a tennis shoes. Everybody with the equipment can participate. It's safer to skateboard in a skating park. The best time to do it is during the day, ¿ok? Es un pequeño texto nada más. Copiamos. Parecido al ejemplo. Very good, students. Okay, students, let's continue with activity number 3. Okay, talk about your best friend. Use this question as a guide. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hablar de algunos de nuestros amigos usando algunas preguntas como guía, como tenemos acá. What can he, she do? Where does he, she live? What do you like doing together? What's his, her favorite food? What does he, she like? Does he, she exercise? Eso lo van a hacer en forma oral en su casita, ¿ok? Forma oral pueden responderse solos. Imagínense que yo estuviera hablando de una amiga, ¿verdad? La primera pregunta. What can she do? ¿Qué es lo que ella hace? She is a engineer. Podría ser, ¿no? Ella es ingeniera. Where does she live? Yo puedo responder, she lives in Lima. Ella vive en Lima, ¿ok? De esa forma, vamos a ir respondiendo o tratando de responder estas preguntas, ¿ok? Activity number 4. Listen and number the polls. Vamos a escuchar un audio y vamos a numerar en primer lugar las fotos que tenemos en esta clase, ¿ok? Tenemos acá 3 fotos diferentes, 3 cuadros diferentes. Luego de escuchar, en casita le van a poner en pausa para que vuelvan a escuchar y van a delinear o van a poner una línea en la opción correcta de estas 6
oraciones, ¿ok? Vamos a prestar mucha atención al audio. Pay attention, please. Track 5. 1. My best friend is Oscar. He speaks Spanish and Italian, but he doesn't speak English. He loves climbing and swimming. We exercise together every Saturday. 2. Carlo and Giovanna are my best friends. They can speak Italian and French. They really like music, like me. We like going to parties with our friends. We love dancing. 3. My best friend's name is Helen. She lives very near my house. We play on the same basketball team. She can jump very high. We always go window shopping after the games. Okay. Listen and underline the correct option. Primero vamos a numerar los cuadros. What is number one? Okay, this is number one. Number two. This is number two. And number three. Okay, this is number three. Vamos a delinear cada oración, okay? Oscar speaks Spanish and Italian. Very good. Number two. He exercises every Saturday. Very good. Number three. Carlo and Giovanna really like music. Good. Number four. They like going to parties or having picnics. Okay, they like going to parties. Number five, Helen belongs to baseball team. Very good. And number six, she likes window shopping. Very good, student. Okay, let's continue with activity number five. Underline the three times, activities, and choose your favorite. Vamos a otra vez poner una línea en las actividades de tiempo libre que ustedes escojan, ¿ya? O las actividades que menciona este free time. Es una pequeña canción, ¿ok? En la cual menciona algunas actividades de tiempo libre. Vamos a escuchar el siguiente audio, ¿ok? Pay attention. Track 6. Free time. Going to underline. Vamos a poner la línea en las actividades de tiempo libre. En esta parte, en este párrafo, ¿cuáles serán las actividades de tiempo libre? Ok, go and lie on the beach. Good. Go to your favorite store. Very good. Ahora, en esta parte, en esta columna de las actividades, ¿cuáles serán? Go for a pizza, very good. Go bowling and skating, good. Stay home, rest and sleep, very good. Watch lots of TV,
read a book, drink iced tea. Okay, students. Very good for you. Okay, that's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridas alumnas y queridos alumnos. Espero que les haya gustado. Recomiendo siempre a los padres de familia que acompañen a sus niñas y niños monitoreando sus clases para que realicen sus actividades de forma correcta, siguiendo las indicaciones de la clase. Recuerden que hoy aprendimos a escribir, a ver oraciones de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, ¿ok? Entonces, también estoy dejando algunas actividades en la página del CIE web del colegio. Goodbye, students.